My Muffin. Do you guys like this? No había tenido la oportunidad de interactuar con ustedes porque Sandy estuvo entre nosotros y luego mi trabajo igual estuvo entre nosotros y no tuve tiempo. Aunque les he de decir que en realidad la tormenta Sandy, después de pasar por Nueva York, se fue. Entonces nunca nos afectó a nosotros Toronto. Entonces obviamente me tuve que comer las palomitas sin razón alguna, porque no las iba a dejar allá pudriéndose. Hay muchos niños en África sin palomitas. Me las tuve que comer. Pero toda esa marranada que me trajo Sandy, ahorita la estoy corrigiendo comiendo mi delicioso plato. No es broma, este es mi almuerzo ahorita, de brócoli con hummus. De hecho me gusta, de hecho no es broma, me encanta. El caso es que el día de hoy, no sé por qué estar así mismo. El caso es que el día de hoy les voy a hablar de mi 31 de octubre. Aunque ya haya pasado Halloween, no importa. Mi 31 de octubre estuvo muy interesante, honestamente. No me puedo quejar. Iba yo a ir a esta fiesta en la calle, en una calle llamada Church Street. Y creo que es el Halloween más grande del mundo. Una así, toda la calle la cierran y hay miles y miles de personas disfrazadas. Pero antes de eso iba a ir a una fiesta, o más bien una obra de Horror Story. ¿No estás preparado para este video? The Rocky Horror Picture Show. Me habían dicho que íbamos a ir a una obra de teatro, pero teníamos que ir vestidos como unos bailarines, pero porque éramos parte del público. El público eran como que los bailarines. Acá es que yo nada más seguía de Raúl Show y a su amiga Cara, y de repente llegamos a este edificio de la compañía Bravo o Much Music, y yo pregunté, ¿aquí es la obra? Y me dijeron sí. Anyway, una vez adentro me doy cuenta que no es una obra y es un set de televisión. Y de Raúl Show tampoco estaba bien informado, pero la amiga sí, pero la amiga no nos explicó muy bien. Cada vez que llegamos había un chingo de comida, un chingo botado, un chingo de M&M's, Bits and Bites, M&M's con peanut butter, M&M's normales, palomitas con queso cheddar. Había de todo y el gordito que llevo dentro comió. Para no hacerles largo el cuento, estuve en televisión nacional, fui extra, fui uno de los bailarines. Fue un especial de Halloween en el canal de Much Music, donde presentaban esta película de Rocky Horror Picture Show, o como se llame. Ya nosotros nos entrelazaban con la película y éramos como que bailarines también y teníamos que bailar. Me dijeron que por ser un set de televisión no podía yo grabar, pero yo dije, no hablo inglés. Entonces agarré mi celular y comencé a grabar. Ya estamos aquí en el set de The Horror Rocky Picture Show, o como se llame, The Roll Show, y yo. Y acabamos de grabar un como que bailecito, el típico, it's a jump to the left. Na, 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 na. Así que, la verdad está muy divertido. Miren qué bonito set. Y esto va a estar en Televisión Nacional mañana. Y ya luego todo el mundo estaba grabado, entonces no me sentí tan culpable y me puse a grabar. Entonces yo dije, I have to show my muffins what I am doing this Halloween. Y por si no lo entendiste, tengo que mostrarle a mis muffins lo que estoy haciendo hoy en mi Día de Muertos. Bueno, no Día de Muertos, Halloween. Acá es que estuvo muy padre, nunca había estado en televisión nacional en Canadá, así que como a las 2:30 de la mañana terminó el programa y queríamos salir a la calle esta Church Street, donde está toda esta fiesta y toda esta cantidad impresionante de gente. Pero salimos del estudio y, por si no entienden, quiere decir lluvia, y mucha lluvia y mucho frío. Entonces yo dije, no, me voy a mi casa. Porque en realidad no había otra fiesta, ningún bar iba a estar abierto para tú poderte, ya sabes. Pero en entre semana, el día siguiente trabajaba, entonces dije, you know what, bitch, this is crazy. El caso es que llegué a mi casa, vomité todo lo que comí. No, es mentira. Pero este brócoli está muy bueno. Llegué a mi casa y súper lleno me fui a dormir en vez de esperarme un rato a que bajara la comida. Pero no, yo dije, me gustan las aventuras. Quiero de repente levantarme a medianoche con dolor de estómago, pero gracias a Dios no me dolió el estómago. Y pues en realidad esa ha sido mi vida después de la hija de la chingada Sandy, que todo el mundo pensaba que estaba hablando de Sandy Coven. Y pues en realidad esa ha sido mi vida, nada increíble. Pero lo que sí es increíble es que acabo de regresar de Chinatown, y les juro que me encanta ir a Chinatown y entrar al mismo súper donde siempre voy a comprar muchas verduras, porque
Chinatown tiene verduras muy baratas. Con $2 compras 3 bolsas de brócoli. El caso es que acabo de regresar de Chinatown. Perdón. El caso es que estoy regresando de Chinatown. Y me encanta que la gente vea que supuestamente estoy leyendo los productos cuando en realidad no entiendo ni un carajo. What's that? What the hell is that? What? I don't care. Eso es todo lo que tengo para ustedes el día de hoy. Se preguntarán, Guavir, o sea, please, cómprate otra camisa. Esta la usaste en tu video de Halloween. Yo lo sé, pero me despido de ustedes porque tengo demasiadas cosas que hacer. O sea, les invito a que vean toda la ropa que tengo que doblar. Yo no estoy listo, o sea, mi vida es un desastre. Muchísimas gracias por ver el video. No se te olvide seguirme en Twitter, dale like a Facebook y suscríbete para más videos. Y si no te has suscrito, suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis videos. En la descripción te voy a dejar todos los links a mis redes sociales, Instagram, Tumblr, Twitter y todas esas cosas, para que me tengas bien vigiladito. Cuídense mucho y yo los veré muy pronto. I love you my muffins and I love you hardcore. Bye fucktards. Les invito a que vean toda la ropa que tengo que doblar. O sea, yo no estoy listo, o sea, mi vida es un desastre.